¿Qué tal amigos de Evolucionan? Yo soy Nan. Vamos a continuar con esta serie de videos en las que aprovechamos las bondades del BIOS Servius. En esta ocasión vamos a ver cómo comprimir archivos CSI. Voy a mostrar lo que contiene el juego. Aquí voy a juegos y tengo el juego de Capcom versus SNK y solamente es un archivo CSI y está comprimido. ¿Qué quiere decir esto? Que el BIOS reconoce este archivo como si de un juego se tratara. Es un solo archivo, no es todos los archivos que contiene la carpeta. En este archivo están comprimidos y hace que tengamos el beneficio de aprovechar más el espacio de nuestro disco duro. Aquí también vemos a lo que es Crash Team Racing. Este lo vamos a ver. Aquí pesa 2.44 y nos estamos ahorrando más de 500 megabytes. También tenemos a Midnight Club Dove Edition 3 Remix. Este pesa aproximadamente 5 gigas en carpeta. Y aquí solamente pesa 3.59, nos estamos ahorrando 1.6 gigas. Bien, vamos a lanzarlo. Vamos a lanzar My Night Club. Y ahí está. Funciona perfectamente bien. Bien, vamos a ver cómo se convierten estas imágenes para aprovechar mejor nuestro disco duro, el almacenamiento. Vamos a la computadora. Aquí en la computadora lo primero que vamos a hacer sería ir a la página de la siguiente aplicación, Repaginator. Este link se va a quedar en un comentario fijado para que ustedes vayan y lo descarguen directamente. Va a ir a lo que vienen siendo los lanzamientos. Y dentro de los lanzamientos, aquí nos vamos a encontrar a la última versión. Siempre va a estar arriba. Si existe una nueva, descargan la nueva. Y aquí nos va a mostrar las diferentes versiones de Repaginator que hay. Por ejemplo, está la de Linux. Yo tengo un sistema Linux, pero en esta ocasión lo voy a hacer con Windows. Aquí está la de Mac OS. Y aquí está la de Windows. Trabaja bajo la arquitectura de 64 bits. Bien, voy a descargar la que yo necesito en esta ocasión. Es Repaginator para Windows. Y la voy a descargar. La voy a descargar en esta carpeta. Cambio SD. Y ya no necesito esta página. Entonces voy a abrir la carpeta. Cambio SD. Y aquí está la aplicación. Yo la voy a abrir con el programa WinRAR. Si ustedes tienen 7zip o WinZip, ustedes pueden utilizar el programa que tengan. Yo la voy a abrir con WinRAR, extraer aquí. Y me va a generar esta carpeta. Esta carpeta le voy a dar clic derecho, en donde dice Repaginator, ejecutar como administrador. Normalmente yo abro las aplicaciones ejecutándolas como administrador. Y listo. Voy a maximizar mi cuadro de la aplicación. Y primero que nada vamos a ver este apartado donde están los títulos de los juegos. Y aquí están los títulos que se pueden convertir. No están todos los títulos, por si alguno no lo... ven que no lo convierte, porque solamente convierte algunos. Por ejemplo, el My Night Club, el Dove Edition 3, el remix, en versión PAL no está. Lo comento porque yo quise hacer esta prueba con ese juego y no está. Está en la versión americana. Entonces todos los títulos que aquí estén van a ser convertidos. Yo ya he hecho varias pruebas. Y los que sí están me aparecen y los convierte sin ningún problema. Aquí voy a seleccionar en donde dice compresión. Nosotros queremos que comprima a CSI, el Compre Servios Imagen.
Solamente le voy a mover ahí y voy a minimizar. Y voy a abrir lo que es la carpeta en donde yo tengo mis juegos. Aquí está. Estos juegos son una copia Redump, se llaman Redump este tipo de imágenes ISO, en la que son imágenes volcadas directamente del disco. No son imágenes que las copia el Xbox, como ya he visto en otros videos. Son imágenes volcadas directamente del disco y son imágenes en bruto. Si se fijan, pesan prácticamente todas lo mismo. Tengo lo que es Capcom vs SNK, un juego que pesa bastante poco, no llega a los 500 megas. Tengo también Crash Team Racing, este no supera los 4 gigas, pero todos los juegos aquí están y es el tamaño del disco. Yo ya he convertido este juego para comentarles que si el juego supera los 4 gigas, recuerden que el formato de sistema, el sistema de archivos de la Xbox no puede almacenar más de 4 gigas. Entonces, si el juego supera más de 4 gigas una vez comprimido, la aplicación lo va a dividir y estaría dándonos este resultado. Un resultado del archivo default TXT, el TVN, que es la imagen que nos mostraría lo que es la aplicación Xbox Media Player o el SBMC for Gamers, y estos dos archivos que es el juego, el disco. Bien, voy a hacer la prueba con otro juego, el Crash Team Racing. Lo voy a meter en esta carpeta para que solamente trabaje ese juego. Vamos a meterla y voy a abrir la aplicación. Bien, ya tengo aquí configurado que lo quiero en tipo de compresión, Servios Compress Imagen. Y aquí me está pidiendo donde dice entrada de folder o input folder. En esta parte nos dice que si queremos que lo divida o no lo divida. No, yo quiero que lo divida. Entonces está desmarcado donde dice no dividir, para poderlo pasar a la Xbox. Aquí donde dice folder de entrada, voy a seleccionar los tres puntitos y me voy a ir donde yo tengo mis juegos Redump. Aquí está. Y le voy a dar donde dice nueva carpeta, que es donde yo he puesto el juego que quiero que comprima. Aquí en folder de salida yo puedo poner cualquier folder, mis documentos o este escritorio, pero yo quiero que ahí mismo donde están los juegos Redump, ahí haga lo que es la salida del juego. Le doy en abrir y ya solamente me queda darle donde dice process. Vamos a picarle aquí donde dice process para que empiece, y ahí inicia el proceso. El proceso tarda un poco, voy a pausar aquí y ahorita nos vemos cuando ya prácticamente esté por terminar. Y ya he terminado el proceso. Aquí nos está mostrando que proceso terminado y listo. Vamos a cerrarlo y vamos a ir a lo que es la carpeta donde han salido la imagen. Solamente he convertido lo que es Crash Tag Team Racing. Aquí está. Y aquí está el resultado. Este es un archivo que pesa 2.57 gigas. 2.57. Y vamos a ver cuánto es su peso real en archivos una vez que lo hayamos pasado de disco con la consola. Bien, aquí es, vamos a buscar Crash Team Racing. Y aquí está. El juego descomprimido pesaría 3 gigas 126 megas. Y acá tenemos un resultado de final de 2 gigas 557. Es casi 600 megabytes lo que nos estamos ahorrando. Y en Metal Gear Solid nos estamos ahorrando, son 4,
son 5 gigas lo que nos da en resultado final. Y vamos a ver cuánto tenemos de Metal Gear Solid 2. Tenemos 6, casi 7 gigas. Casi 7 gigas, entonces en Metal Gear Solid nos estamos ahorrando 2 gigabytes de espacio para nuestra consola para poderle meter más juegos. Bien, ¿qué sigue? Ya de aquí solamente sigue pasar esto a nuestra carpeta Games, ya sea este juego o este otro, directamente a nuestra carpeta de nuestra consola y poder ejecutarlo. Yo lo voy a mandar vía red y vamos a ver lo que pasa allá en la consola. Ya estamos aquí con la consola y he puesto Crash Tag Team Racing. Vamos a abrirlo el explorador de archivos. Estaba en la unidad G, Crash Tag Team Racing, y aquí vemos que es una imagen CCI. Ahorita lo vamos a ejecutar. Antes de ejecutarlo voy a mostrar también Metal Gear Solid 2. Y este, comenté que estaba dividido en dos partes. ¿Por qué? Porque el sistema de archivos de la Xbox no permite archivos mayores a 4 GB. Entonces el mismo programa hace la partición, el split, para que los archivos restantes, que son estos, pasen a otro archivo. Bien, vamos a ejecutar el primer juego y continuamos con el siguiente para ver qué tal se reproduce. Ahí está. Se ve bastante bien. No veo yo problemas. Yo he probado fuera de cámara, he probado otros y no he tenido ningún problema. Vamos a ver el otro juego, el Metal Gear. Y este es el archivo que estaba dividido, el juego que estaba dividido en dos archivos. Y ahí está el logotipo de Konami, ya no lo ha mostrado. Y también funciona bien. No lo he probado completamente, pero debería de funcionar bien. Y bien amigos, en este video ha sido todo. Espero que les haya gustado. Espero que les haya servido para aprovechar al máximo el espacio de su disco duro, en dado caso de que tengan discos duros de baja capacidad. Bien, sin más por el momento, nuevamente les hago la sugerencia. Denle me gusta al video, compartan el contenido. Suscríbanse al canal si aún no están suscritos y nos estamos viendo en el siguiente video.